un poco de música a esta hora con Coti y su nuevo trabajo, Alejo. Así es, quien nació como Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esperanza. La verdad que tiene un nombre largo el muchacho y me gustaría conocer a los padres que le pusieron Fidel Ernesto allá por 1973. Tal vez ellos mismos le pusieron Coti, ¿no? De apodo. ¿Quién te dice? Claro. Pero tanto nombre para Coti. Bueno, se cansó de producir la fama de otros y por eso está lanzando un nuevo disco, se llama Lo dije por boca de otros, en el cual canta él mismo temas que escribió y que otros convirtieron famosos, como por ejemplo Color Esperanza, también Te quise tanto, Ayúdame o Algo está cambiando, que se volvieron famosos a través de cantantes como Diego Torres, Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Julieta Venegas. Por eso dijo basta, ahora los canto yo, y nos contaba esto en Visión 7. Es un disco que me llevó mucho trabajo. No como compositor, porque ya lo había compuesto, sino como volver a traer hacia mí a canciones escritas en 12 años y en lugares distintos, en momentos distintos también de mi vida, en colaboración también para diferentes proyectos. Entonces ha sido, bueno, de algún modo como un desafío bastante potente para mí, porque movilizarme hacia traer de nuevo esos pedacitos que fui repartiendo de mi creatividad, de mi vida también, ¿no? ¿Cuáles son las características del público que te sigue? No lo sé. Yo veo público muy variado, sobre todo también depende mucho de los recintos, ¿no? Ahora estamos haciendo una gira de teatro y es maravilloso, me encanta tocar en teatros, porque justamente permite la posibilidad de que venga gente grande, gente joven, chicos, madres con sus hijos. Eso me parece que está bueno y lo permite el teatro justamente, ¿no? Respecto a los proyectos para el año que viene, ¿algo que nos puedas adelantar? Voy a seguir girando. Estoy grabando algunas cosas nuevas, algunas canciones y tal, pero no, voy a girar todo el año que viene con este disco, porque se editó en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en España también, entonces vamos a tratar de visitar todos los lugares que podamos.